Saludos amigos, gracias por atender esta transmisión de video de la Casa del Censor Nicaragua. Saludos a los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Vayan al canal de YouTube todos nuestros seguidores de Facebook. Nos demuestran su amor suscribiéndose al canal. Y así van a recibir también videos especiales que estamos haciendo de las estrategias de diagnóstico. Además de las transmisiones en vivo, vamos a hacer videos especiales. En este caso tenemos un Kia Soul que le hicimos el mantenimiento completo de sistema de inyección electrónica. Pueden ver ahí qué lindo quedó el motor, cómo se mira, super nice. Y así es que tiene que trabajarse, ¿verdad? Me gusta esta manera. Y además de eso hicimos una reparación de aire acondicionado y una calibración del timón. Pero ahora estamos trabajando en la parte de el sistema de inyección electrónica, ya que este vehículo estaba presentando código de falla P0107, entrada baja del circuito del sensor MAP. Entonces vamos a revisar aquí, ¿verdad?, lo que nos dice nuestro escáner, y podemos ver ahí el P0107, que es el código que estábamos hablando. Vamos a salir, vamos a ir a los datos en vivo. Vamos a buscar voltaje del sensor. Y aquí tenemos Manifold Absolute Pressure. Y tenemos ahí un valor de 101 hectopascales y un voltaje. Mire cómo le hace el voltaje. Nosotros en nuestra tabla deberíamos de tener un voltaje aquí en inicio de 4.8 voltios. Y tenemos un voltaje sumamente bajo. Eso es lo que está diciendo la computadora. ¿Cuál es la prueba más rápida para detectar si es el sensor lo malo o es la línea? Vamos a desconectar el sensor. Vamos a desconectar el sensor y ver el comportamiento del voltaje. Ahí desconectamos el sensor y vemos el voltaje de referencia de 5 voltios. Desde ahí nosotros sabemos que no es un problema en el alambrado ni en la computadora. Es el sensor que nos está botando el voltaje. Hay una caída de voltaje demasiado alta y eso hace de que la computadora me ponga un código. Definitivamente tenemos que cambiar el sensor. No hay que complicarse más, sino cambiar el sensor. En este caso, el sensor de presión absoluta, el sensor MAP. Así que esto es parte de las estrategias de diagnóstico, hermanos, que estamos viendo en los videos diarios. Acuérdense de la clase que vamos a tener el día de hoy, jueves, y los invito a todos, ¿verdad?, a estar pendientes. Que el Señor los bendiga y hasta la próxima.